Muy bienvenidos a todos, buenas noches y bueno, bienvenidos de nuevo a este programa de New Show por RTV Cable. El día de hoy vamos a tener como invitados especiales al rey y la reina de la Escuela Técnica 1. Vamos a tener una entrevista con los chicos donde los vamos a conocer un poquito más, nos van a contar su experiencia en esta elección que fue la primera elección que se realizó en San Pedro de Jujuy, dando así el inicio a esta fiesta de los estudiantes en la ciudad de San Pedro. Bueno, nos van a contar un poco sobre lo que vivieron, cómo se prepararon y también un poco sobre ellos también. Hicimos encuestas en las redes, como hacemos siempre, y bueno, van a responder un poco de preguntas que tienen para ellos los chicos y las chicas, el público y bueno, la gente que nos ve aquí del otro lado de la pantalla. Así que bueno, vamos a tener de invitado a Álvaro Tapia y a Agustina Torres, los reyes de la técnica número uno. Así que bueno, dentro de un momento vamos a estar con ellos, ya los chicos van a llegar aquí al estudio de RTV Cable y vamos a poder entrevistarlos, charlar un poquito, interactuar con ellos y con el público, por supuesto, como hacemos siempre. También, bueno, el día de hoy estamos festejando una fecha importante porque es el Día del Amigo, así que bueno, vamos a aprovechar para saludar a mis amigas, a mis amigos, saludar al equipo, un saludo para mi amiga, para Nair, para Anto, para todas mis amigas, Dani, Cami, Juli, estamos aquí con todas, para Sabi, quiero mandarle un saludo a Sabi, que siempre quedo en saludarla, Sabi Cruz, una amiga. Te mando muchos saludos a vos y a todos, a mis amigos, a Vichy, a Gonzalo, a todos ellos, bueno, los que nos están mirando, que seguramente el día de hoy vamos a estar haciendo algo, alguna reunión y como bueno, todos saben, todos deben estar planeando lo mismo, una juntada o lo que sea con los amigos, así que bueno, muy feliz Día del Amigo para todos ellos y para los que nos están viendo, para la gente de producción y para los amigos de aquí de RTV Cable. Así que ahora bueno, vamos a seguir con la entrevista con los chicos de la Técnica 1. Buenas noches, estamos aquí con el primer invitado de este programa, así que bueno, estamos con el rey de la Técnica 1, Álvaro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Coméntanos un poquito sobre en qué año estás, qué especialidad estás haciendo. Bueno, yo voy a quinto año, quinto primera y voy a la especialidad de electromecánica. ¿Por qué elegiste esa especialidad? Porque desde que me comentaron lo de las especialidades fue la que más me llamaba la atención, así que me fui por eso. ¿Te gusta eso, digamos? Sí, la verdad que sí. ¿Dedicarte a eso, digamos, cuando termines el colegio? Sí, pienso seguir una ingeniería. Una ingeniería. ¿Ya tenés pensado dónde, más o menos? Y tenía pensado entre Salta y Córdoba. Salta, pero bueno, nada está confirmado. Ahí estás, entonces, preparando. Coméntanos ahora sobre la elección. Estuvimos presentes, como siempre, con el equipo de RTV, presenciando la coronación de la Técnica 1. ¿Cómo te preparaste? ¿Quién te convenció para presentarte? ¿Cómo hiciste para animarte? Bueno, la preparación fue todo muy tranquilo, por suerte ya tenía todo disponible y me convencieron más que nada mis amigos, de mis compañeros de la escuela y mi familia. Tu familia, muy bien. ¿Tus compañeros te fueron a ver, te alentaron, llevaron hinchada? Sí, también estuvieron presentes. ¿Sí? ¿Estuvieron todos ahí? Sí. Qué lindo. ¿Tuviste algunas dudas, algunos miedos antes de presentarte? Sí, obvio. O sea, en principio no me iba a presentar, pero bueno, ellos me convencieron y estuve nervioso en la primera parte, pero después ya como que me solté. A medida que iba pasando la elección, digamos. ¿Y te gustó, digamos, disfrutaste todo el proceso? Sí, hermosa experiencia. Todo el proceso. Muy linda experiencia. Sí. Qué bueno. ¿Era algo, el resultado era algo que te esperabas? No, sinceramente no. No, no lo esperabas, no lo veías venir, digamos. No. No, para vos, ¿quién de los que estaban postulándose podría haber sido el ganador, por ejemplo? Tengo mis amigos, por ejemplo, Franco Aguilar, Maximiliano Quintero, bueno, también estaban. ¿Vos tenías como que iba a salir uno de ellos? Sí, la verdad que sí. ¿Sí?
La verdad que sí. Y te sorprendiste cuando te nombraron a vos, digamos, porque sí. justamente tuvimos también, ya vamos a pasar el video, estuvimos grabando el momento en el que te nombran y se renota que estabas sorprendido. Y bueno, y ahí cuando dicen tu número quedaste vos como elegido, ¿viste? Sí, totalmente. Y ahí obviamente la hinchada explotó, tu familia, tus amigos, estaba muy, muy bueno y te emocionaste también. Sí, la verdad que fue hermoso, la pasé muy bien y la verdad que fue una experiencia muy linda, muy linda. Salió mejor de lo que esperábamos, así que muy contento también por eso. Sí, entonces ¿se lo recomendás como que a otros chicos como para que se presenten y vivan la experiencia que vos viviste? Totalmente, que se animen porque es una experiencia muy linda que queda para toda la vida. Qué lindo. Bueno, Álvaro, hicimos una encuesta también en Instagram en donde, bueno, los chicos y las chicas te podían hacer preguntas. Y ahí, bueno, te digo, por ejemplo, a ver, te leo. Preguntan si te hicieron antes de la elección entrevistas, sesión de fotos, ¿cómo hicieron, digamos, antes del certamen, cómo se prepararon ustedes? Sí, hubieron dos sesiones de fotos, me presenté a una y fue más que nada para finalizar ya una vez por todas la presentación de los candidatos y estuvo muy bueno también. Sí, ¿dónde lo hicieron? ¿En la plaza o en el colegio? En el museo. Ah, ¿en el museo? Sí. Ah, qué lindo. Muy bien. Me preguntaron si antes de eso te habían hecho alguna nota o algo. No, ¿no? Ninguna. ¿Esta sería la primera entrevista que tenés después de la elección? Sí, es la primera. Ah, bueno, buenísimo. Entonces tenemos la primera nota. Me preguntan las chicas por acá si estás soltero. Sí. ¿Sí? ¿Soltero? Bueno, sí. Estás soltero, entonces para las que están preguntando. También me preguntan, por ejemplo, si practicas algún deporte. No, deporte no, pero voy al gimnasio. ¿Vas al gimnasio? ¿Te sí. gusta mucho el gimnasio? Me encanta, ah, es lo buenísimo. Que más me gusta. Buenísimo, a mí también me gusta mucho el gimnasio. Si tendrías que practicar algún deporte, ¿qué sería? Fútbol. Fútbol. ¿Te sí. gustaría eso? Buenísimo. ¿Sos de algún cuadro? De Boca. De Boca. De sí. Boca. Uy. Bueno, muy bien. De Boca. A ver. Me preguntan, ¿qué tipo de chicas te gustan? Por ejemplo, o sea, ¿cuál es tu tipo de chica? Quieren saber las chicas. ¿Físicamente o...? Físicamente. ¿Qué sería lo primero que te atrae, viste? Que sean más bajitas que yo, la sonrisa, la mirada, todas esas bien. Cosas. ¿Cuánto medís? 1,80. Ah, bueno, entonces sí va a haber una bajita. Me preguntan también si sabes cocinar. No, soy malísimo. Soy malísimo. No sirvo para la cocina. ¿Y cuál es tu comida favorita? Y la milanesa con papas fritas. La milanesa napolitana. Con papas fritas. ¿Te gustan las cosas dulces o saladas? No, me gusta más lo salado. Lo salado. Bueno, entonces ahí ya saben por dónde conquistarlo, Álvaro, por lo salado y por la comida. Me preguntan también si tenés algún hobby. ¿Tenés algún hobby o algo que hagas aparte del gimnasio? No, la verdad que no. ¿No? ¿Nada? Nada. ¿Nada que te apasione así, nada, solo el gym, digamos? Fuera del gimnasio, nada. Nada. Ah, mira, el gimnasio, entonces. Muy bien. Me preguntan si tenés hermanos. Sí, tengo una hermana de 23 años. Una hermana más sí. grande. Ah, mira. ¿Son solo dos? Sí, yo soy el más chico. Muy bien. Me preguntan también por aquí si te gusta cantar. Sí, pero soy bastante ¿sí? malo también. ¿También? ¿Practicando así en tu casa? No, no. No, canto por... más que nada porque me gusta, digamos, pero no sirve. No sirve. ¿Sabes tocar algún instrumento? No. No. Tampoco. No, entonces a él solo le gusta el gimnasio. Está bueno. Solo el gym. Me preguntan también. Me preguntan si te gustan las chicas de cabello lacio o con rulos. Las dos. Las dos. Sí. O sea, las dos. O sea, los requisitos que Álvaro me pide aquí para las chicas, las chicas que a él le gustan son bajitas, me dijiste. Sí. Linda sonrisa, la mirada te importa mucho y el cabello te gusta. Sí, me da igual. Te da igual. Muy bien, perfecto. Me preguntan si estás abierto a posibles oportunidades, o sea, si estás como que para ponerte de novio ahora o no, por ahora no. No, por ahora no. Por ahora no. Muy bien, perfecto. Me preguntan acá hace cuánto tiempo que estás soltero. Hace 2 meses ya. ¿Hace 2 meses? Sí. ¿Hace poquito? Ah, mira. Dicen si alguna vez fuiste infiel. Nunca.
¿Nunca? No, nunca, jamás. ¿Seguro? Sí. ¿Alguna vez te fueron infiel a vos? Y que yo sepa, no, pero bueno. Lo importante es que no sepa, digamos. Claro, obviamente. No saber. Yo prefiero no saber, quedarme con eso. Muy bien, entonces, bueno, esas son muchas preguntas de las chicas, todas preguntan casi lo mismo. Dicen si podés decir cómo es tu Face. No tengo Face, no uso. ¿No usas Face? No. No usas Face, chica. No usas Face, ¿usas Instagram? Sí. Bueno, eso también me pregunta si puedes decir tu Insta para seguirte. Es Álvaro con 2O punto Tapia, con 2A. Con 2A, bueno, ahí está el Insta de Álvaro. Y bueno, acá también me preguntan, ¿qué preferís, por ejemplo, un fin de semana, pasarlo en familia? ¿O te gusta salir a bailar? ¿Te gustan las juntadas? Me gustan las juntadas y me gusta salir a bailar, más que nada las juntadas previa a la... Ah, a la salida al boliche, antes de salir. Pero más que nada es eso. ¿Y a dónde salís a bailar más o menos? Y casi siempre a la metro. A la metro. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Reggaetón, música en inglés también bastante, rock, pop y todo eso. Ah, muy bien. Música en inglés. Bueno, acá me vuelven a preguntar el tema de tu preparación, o sea, ¿cómo te preparaste el día de la elección? ¿Fuiste a la peluquería, hiciste algo...? Lo único que hice fue cortarme el pelo, nada más. Nada más. Sí, o sea, después la preparación fue muy tranquila. Muy tranquila. El tema del traje, me preguntan, ¿lo tenías, lo compraste, lo alquilaste? Lo alquilamos. ¿Lo alquilaste? Sí. Ah, muy bien. Las chicas siguen preguntando cosas sobre tu estado civil. Ya dijo, bueno, el que está soltero, que no tiene por ahora intención de ponerse de novio. Usted tranquilo. Por ejemplo, en el tema del colegio, ¿hay algún profe que te la complique, digamos, que te la haga difícil? Por suerte no, bastante. ¿No? ¿Te van bien la en todas llevo las bien, materias? Sí. Ah, muy bien. ¿Y cuál es la materia que más te gusta? Y me gusta mucho matemática, y bueno, después lo que es sección taller también está muy bueno. ¿Te gusta mucho taller? Sí. Perfecto. ¿Qué película te gusta? Película, no soy mucho de ver películas, voy más por el lado de las series. Ah, mira, ¿y te gusta alguna serie? ¿Estás viendo ahora alguna? Viendo no, pero me gusta mucho Breaking Bad, Peaky Blinders, bueno, esas. Sí, sí, sí. Y bueno, la comida preferida que me preguntan aquí, que ya dijiste milanesas con papas fritas, sí. ¿Verdad? O sea, es tu comida preferida. Bueno, el deporte, me dijiste que fútbol, si es que practicarías, digamos, pero no practicas, solo así gym. Y bueno... también me preguntan aquí sobre si tenés algún consejo para darle a los chicos, o sea, a los futuros chicos que se quieran presentar, digamos, para la elección, o sea, algún tip, algún consejo que les quieras dar. Que se relajen, que no se pongan nerviosos porque es una experiencia muy linda y es de ellos, es totalmente de ellos, así que tienen que ir a disfrutar, más que nada. Claro, me acuerdo que cuando te entrevisté el día de la elección me dijiste que tu intención más que ganar había sido a disfrutar y a pasarla, bien. A divertirte, sí, muy totalmente. Lejos de tener la intención de ganar, entonces por eso estabas tan sorprendido. Totalmente. Y también se veía tu emoción, digamos, ahí se ve en el video, que estabas re contento y re emocionado por todo el evento, ¿verdad? Sí, muy feliz. Muy bien. Con el tema de la carroza, por ejemplo, hay... ¿qué experiencia tuviste en el tema de la carroza? ¿Participás en eso? Estuve participando, pero ya no. ¿Ya no? Ya no. Ah, perfecto. Por ejemplo, ahora para la carroza de este año, ¿sabes más o menos cómo va? Van bien los chicos, van muy bien, por suerte. ¿Van bien, suerte, van avanzando sí. bien? Sí. ¿Vos crees que lleguen, digamos, a terminar? Porque hay veces que no llegan. Sí, no, tengo toda la fe, toda ¿sí? la fe. Muy bien. Entonces, este año, bueno, ¿participaste? No. Perfecto, bueno, y acá siguen preguntando cosas como buenas cosas sobre vos. Me preguntan si vas a viajar con la carroza. Sí, sí, tengo que viajar. Te piden que viajes sí. por, o sea, viajas vos y la reina, digamos. Exactamente. Perfecto, entonces ahí te van a ver los chicos. ¿Tenés algún sueño, alguna meta, algo? Más que nada recibirme de lo que quiera estudiar, nada más. Ese es tu sueño, sí. recibirte, digamos, de la ingeniería que vas a hacer cuando termines el colegio. Perfecto. ¿Algún proyecto? Me preguntan aquí, ¿tenés algún proyecto con respecto a tu carrera? No, nada ¿No? todavía.
Ya ahí vas, digamos, despacito. Despacito, por ahora. Con el proceso, muy bien. Y, por ejemplo, bueno, ahora que estamos con el Día del Amigo y esto, ¿tenés algún mejor amigo, mejor amiga? Sí, tengo mejores amigos. ¿Sí? ¿Tenés planeado hacer algo, por ejemplo, con ellos? Porque seguramente todos están planeando juntadas. Sí, cosas. Lo más seguro es que sí. Me preguntan, ¿quién es tu mejor amigo? Mi mejor hombre. Amigo, hombre, se llama Santiago Quiles. Santiago. ¿Y mujer? Y mujer, Aldana Ortiz. Aldana Ortiz, bueno, si los querés saludar, o sea, podés saludarlos a los chicos, mandarles saludos. Sí, les mando un saludito a todos ellos, también a todos mis amigos. Bueno, entonces, bueno, Álvaro, ¿tenés algo más que quieras contarme? No sé, algo referido a esto que estás viviendo, o sea, en la escuela, ¿cómo te recibieron tus compañeros? ¿Festejaste, celebraste después de la elección? ¿Hiciste algo? Sí, un montón. La verdad que me hicieron pasar la mejor de lo que estaba ya de por sí y me hicieron muy feliz en esa noche, más que nada mis amigos. Después nos fuimos y nos juntamos a celebrar, digamos. Así que todo muy bien. ¿Celebraste después de la elección? Sí. Qué bueno, me alegro. Bueno, entonces esto era como que un poquito como para conocerte más, para que los chicos sepan un poquito más sobre, bueno, sobre Álvaro, el rey de la técnica 1, gracias a la elección que hizo tu colegio, fue la primera que se hizo en San Pedro, así que eso dio lugar, digamos, a abrir lo que es la fiesta de los estudiantes acá en la ciudad. Sí. Así que bueno, así estuvimos conociendo un poquito más de lo que fue, de lo que es el rey de la técnica 1, Álvaro Tapia, para ustedes. Muchas gracias, Álvaro, por venir y por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora estamos con la segunda invitada de la noche en este programa. Estamos con Agus Torres, la reina de la Escuela Técnica número 1. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Contanos, Agus, ¿quieren saber en qué año estás? ¿Qué especialidad elegiste? Estoy en quinto segunda y estoy en la especialidad de electromecánica. Muy bien, ¿y por qué elegiste esa especialidad? Y básicamente fue como un tateti que hice porque no es como que no me dieron lo que era de cada especialidad. Entonces yo digo, bueno, me voy por electromecánica y ahí me anoté. Ah, muy bien, elegiste así. ¿Y cómo sí. te va? ¿La llevas bien? Sí, sí, voy muy bien hasta ahora. En el primer trimestre no me llevo ninguna materia. Buenísimo. Y bueno. ¿Tenés alguna algún profe que te complique, digamos, un poquito, que te la da difícil, o con todas las materias vas muy bien? No, voy muy bien. Todos los profes son muy buenos y siempre están ahí para ayudar. Qué bueno. ¿Tenés alguna materia preferida? No. ¿No? Todo no. Normal, digamos. Sí, normal. Muy bien. Bueno, comentanos un poquito, ahora vamos con el tema de la elección. Comentanos, por ejemplo, cómo te animaste a presentarte, quién te convenció, quién te dio ánimos para animarte, digamos, a esto que es tan difícil, ¿no? Venía con una amiga desde tercer año diciendo, nos presentemos, nos presentemos, nos presentemos, y bueno, ahí empezó. Y este año cuando estaba en la inscripción le digo, ¿nos vamos a inscribir o no? Y ella me decía, ¿pero vos querés? Y yo decía, bueno, es una experiencia más, estamos en quinto, nos queda un año, nos vamos. Y me dice, bueno, y nos inscribimos en el mismo tiempo. Y bueno, eso. Así que bueno, estaba ya planificado con sí. tu amiga. Qué lindo. ¿El resultado, por ejemplo, era algo que te esperabas? No, la verdad que no. Es que todas las candidatas estaban muy lindas, había competencia y yo digo, bueno, me voy a divertir, voy a ser feliz y ya está. Qué lindo, eso es lo bueno cuando vas con esa idea de pasarla bien más. Ajá, que nada. Era, como, no lo esperaba y bueno. Qué lindo. Contanos un poquito cómo te preparaste, por ejemplo, cómo fue tu preparación con el tema de la estética, la belleza, cómo te preparaste. Bueno, ya desde el viernes de la mañana ya empecé con todo. Mi tía me peinó, me maquilló, hasta las uñas me hizo. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, mi tía casi me hizo todo. ¿Tu tía trabaja de esto? Sí,
Sí. Ah, muy bien. Entonces podrías decir el nombre de tu tía por las dudas. Sí, si Verónica alguien... Torres se llama mi tía. Es la mejor siempre porque siempre me deja hermosa. Ahora también me maquilló un poco y me peinó. Ah, qué linda. Entonces la tía ahí la preparó para ahora y también en la elección que estabas bellísima, sí. Muy, muy linda. Coméntame, por ejemplo, ¿tuviste algunas dudas, algunos miedos con el tema de, por ejemplo, le habrás preguntado a alguien cómo camino, cómo saludo, te preparaste de alguna forma, alguien te dio algún consejo? Mi tía ¿Sí? Me decía practicar con los tacos, que el saludo, que anda derecha y todo, digamos. Ah, qué lindo, qué buena tía, entonces. Qué linda esa tía. Bueno, y coméntame, por ejemplo, tu vestido. Tu vestido estaba divino, hermoso, ¿de dónde? De Bartán Michan. De Bartán. Ah, sí. Muy bien. Bueno, todas las creaciones de Bartán son divinas. Está muy lindo tu vestido. Entonces, tu vestidito fue de Bartán, tu producción fue de tu tía, sí. De Verónica. Y bueno, ¿y los zapatos? ¿Cómo hiciste? ¿Te los compraste? No, ¿ya los tenías? Eran unos zapatos que yo ya tenía de los 15 años y nunca los usaba por lo que son altos. Y bueno, de ahí aproveché para utilizarlos. Ah, qué lindo. Bueno, lo bueno es que lo volviste a usar. Sí. ¿Sos de usar tacos así seguido o sos más de calzado cómodo? No, de zapatilla nomás. ¿De zapatilla? Sí. Ah, muy bien. ¿Y sabes, digamos, caminar con tacos? ¿Te costó mucho? No, me costó muchísimo porque era práctica y práctica y práctica porque no, me cuesta un montón. ¿Tenías miedo, por ejemplo, lo que todas tienen el mismo miedo, el tema de subir y bajar la escalerita, esa chiquitita mortal? Sí, era un miedo terrible, ¿sí? Porque tenía que levantarme el vestido y también tenía que estar viendo que mi acompañante me levante bien el vestido, porque si no me lo levantaba bien, yo me caía. Sí. Y también por lo que estaba la alfombra y tenía más miedo por eso. Y en una parte de cuando estaba subiendo, sí, como que me quise caer, pero ¿sí? No me caí. ¿Como que te enredaste? Sí. Estaba viendo que estaba medio peligrosa esa alfombra y yo veía que todas las chicas subían con un miedo. Sí. Sí, debe ser muy difícil y más el miedo es. O sea, en ese momento, contame un poquito, por ejemplo, ¿sentiste nervios? ¿Estabas ansiosa, nerviosa, con miedo? ¿Qué sentías más o menos? Porque debe haber sido una ensalada de cosas en tu cabeza. Y más por los cambios, que eran tres pasadas. Sí, en la primera sí estaba muy nerviosa, después ya no tanto, me relajé un poco. Muy bien, y en la última ya estabas nerviosa. Sí, más o menos. De saber el resultado. Claro, sí. Qué lindo. Y por ejemplo, para vos, ¿quién, por ejemplo, quién estaba como para ganar, digamos? ¿Quién esperabas que gane? Porque no esperabas, digamos, que digan tu nombre, más o menos. Estaban todas muy bellas, era como que había competencia y eran todas, no tengo en específico de decir ella iba a ganar. Ah, bueno. Mira, sí, estaban todas, la verdad, muy, muy lindas. Y ahora, bueno, por ejemplo, ¿tenés algún consejo, algo que darles a las chicas que se quieran presentar, por ejemplo? Nada, que se animen. ¿Basado en tu experiencia? Que se animen nada más, digamos, porque es eso, animarse. Animarse a presentarse, porque también da miedo ver bastantes personas ese día. En mi caso soy a veces muy tímida y me da vergüenza ver tanta gente, como que me da más... Todos mirándote. Sí, sí. Sí, me imagino. Entonces fue como un desafío más que nada también, sí, para también. Vos y una experiencia que obviamente te va a quedar un recuerdo re lindo para siempre, y todo lo que viene ahora después de esto, o sea, no, ni te imaginas, digamos, muy muy lindo lo que vas a vivir. Así que bueno, mi consejo para vos es que lo disfrutes muchísimo, como vos decís, seguí con el mismo pensamiento del principio, que vas a divertirte y a pasarlo muy bien, te vas a emocionar, te va a pasar de todo y te van a pasar cosas muy lindas. También vas a conocer otras chicas, vas a conocer gente, va a ser muy lindo porque te van a tratar muy bien. Uh-huh. Así que bueno, felicidades también por eso, porque ganaste, y bueno, también por lo que se viene, ¿sí? Porque ahora la elección departamental, por ejemplo, es de otro mundo, digamos, ya lo vas a vivir y vas a ver. Lo único que sí, tenés que estar tranquila y bueno, y pasarla bien, como vos decís, confiar, sos muy linda. Uh-huh. Así que bueno, muchísima suerte con eso y bueno, espero que la pases muy bien, ¿sí? Muchísimas gracias. Contanos ahora un poquito, porque también ahora saliendo un poquito de lo que es la elección y la escuela, contanos sobre vos, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Qué tipo de música escuchás? Y reggaetón, es lo único. ¿Reggaetón? Sí. Lo que está de moda un ahora. Un poco de todo. Muy bien. ¿Te gusta algún deporte? Sí, vóley y básquet, pero no sé, me gustaría volver a vóley, pero tendría que buscar un horario en el que yo pueda.
La escuela te tiene muy ocupada. Sí. Bueno, ¿entrenabas vole? Sí. Ah, qué lindo. Entonces supongo que cuando termines el colegio capaz que lo puedas retomar. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Tenés pensado estudiar, digamos, algo referido a la especialidad que elegiste después del colegio? No. No. Me iba más por gendarmería. Ah, mira qué lindo. Y bueno, eso. O sea, que te gusta la idea de que posiblemente viajes todo el tiempo y te vayas, digamos... Sí. Eso querés. Sí. Qué lindo. Está bueno porque íbamos a viajar un montón. Por ejemplo, ¿tenés alguna meta, sueños, algo que quieras cumplir? No, no tengo una meta. ¿Todavía no? No, aún no. Aún no. Bueno, qué bueno. Otra pregunta, que bueno que seguramente todos van a preguntar. ¿Tu estado civil, estás soltera, de novia? De novia. De novia, sí. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses. Hace 2 meses, ah, bueno, entonces estás ahí fresquito todavía. ¿Cómo se llama tu novio? Mateo. Mateo, bueno, entonces ahí puedes mandarle un saludo a Mateo si querés. ¿Él estuvo en la elección? Sí, ahí bueno, estuvo. Le mando un saludo a mi novio Mateo. Bueno, ahí está el saludito para Mateo. Contame un poquito, o sea, ¿sabes cocinar? No mucho. No mucho. Ahí nomás. ¿Tenés alguna comida preferida, algo que te guste? ¿Cuál es la comida? Las empanadas árabes. Ah, oh, a mí también me encantan las empanadas árabes, muy rico. ¿Probaste, por ejemplo, las empanadas te gustan que las haga quién? ¿Quién las hace? Mi mamá. Mi mamá sabe cómo hacerlas. Le pone mucho limón porque me gusta con mucho limón. Sí. Y bueno, eso. Eso, ¿probaste alguna vez de algún otro lado así comprado, por ejemplo? Sí, comprado sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo como las de tu mamá. No. Por supuesto, son las mejores, entonces qué lindo. Bueno, ¿algún postre, por ejemplo, te gusta? ¿Algún postre preferido? El helado, supongo. ¿Sos más de las cosas dulces o saladas? Saladas. Saladas, ah, bueno, igual que Álvaro. ¿Te gusta más lo salado? A mí también me gustan más las cosas saladas que las dulces. Y bueno, a ver, contame un poquito sobre tu estilo. Por ejemplo, vos saliendo del colegio, fuera de lo que es la escuela y lo que es esto de bueno, tu reinado y eso, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo te gusta vestirte? Me dijiste que sos de la comodidad de las zapatillas, por ejemplo. Claro. ¿Y qué estilo usas, digamos, qué estilo te gusta? Y uso un poco de todo, no es como que tengo un estilo fijo, porque no me gusta usar de todo. ¿Sí? Sí. O sea que tenés distintos looks, digamos, sí. Un día sos una, el otro día un día, el otro día, sí. Qué linda, bueno, me gusta. Yo, bueno, a veces depende, si estoy en mi casa soy un poquito como que medio informal. Más cómoda, más cómoda, claro. Así como que... Lo cómodo. Y después, sí, para salir siempre formal sí o sí, más bueno por el trabajo y claro. Esas cosas, ¿viste? Pero bueno, está muy bueno. Por ejemplo, si tendrías que elegir fuera de lo que es gendarmería y lo que es tu de la escuela y eso, si tuvieras que elegir entre alguna otra profesión, ¿qué otra cosa te gustaría hacer así como soñando, digamos, pensando? Y diseño de modas, porque eso sí, me gusta muchísimo coser. El año pasado mi abuela me regaló una máquina. Ay, de coser, y bueno, ahí empecé con tela, a cortar mis remeras para hacer las top o mis pantalones y así, cosas distintas. O sea que te gusta hacer eso. Sí, me gusta un montón. ¿Aprendiste? Sí. ¿Y no te gustaría dedicarte a eso o hacer algo como que un extra, digamos, a lo que vos podrías hacer? Podría intentar. Lo tengo ahí pensado también. Sí, está como un proyectito ahí, qué sí. Lindo. Me gusta. A mí también me interesa eso. Por ahora lo hago a mano a veces, porque me gusta modificar mi ropa. Claro, a mí ya también. No me gusta como ahora todo se hace chiquitito, sí. Entonces modifico un montón de ropa, eso está bueno. Sí. Tenés, por ejemplo, me preguntan también, la pregunta que hacían hace rato, que también se le hicieron a Álvaro, es, por ejemplo, ¿cuál es tu tipo de chico ideal, digamos? ¿Cómo te gustan los chicos? Ay, no. O sea, no, físicamente, sí. ¿Qué es lo primero que ves? Álvaro, por ejemplo, te digo, él me dijo, me gustan las chicas bajitas, linda sonrisa, eso es lo único que él pide, digo. No pide mucho. No, yo tampoco, que sean altos y... Alto. Y hagan algún deporte. Ah, ¿te gusta que hagan deporte? Ah, cierto. Bueno, ¿y tu novio qué deporte hace? Fútbol. Fútbol. ¿Y lo vas a ver a la cancha? Sí, todos los días. Ay, qué lindo. Todos los fines. ¿Sí? Qué bonito, qué lindo. ¿Cuánto medís más o menos? Unos 65, 66. La última vez que me medí me dijeron eso. Ah, mira, medí lo mismo que yo, entonces. Qué lindo, ¿te gustan los chicos altos? Sí. Perfecto, y que practiquen algún deporte. Uh-huh. ¿Vos vas al gimnasio? ¿Haces algo más aparte de lo que practicabas? ¿O el colegio no te deja hacer nada? No. ¿Nada? Nada.
Y ahora, por ejemplo, practicás, ¿vas a participar con el tema de la carroza de tu colegio? Sí, ayer me inscribí. Es que porque me inscribí más pensando porque tengo que, bueno, ahora en vacaciones, de lunes a viernes, estoy yendo de 2 de la tarde a 7. Tengo que ayudar en la parte de forrado. Y es como cumplir horario, es como un trabajo. Ah, mira. Y bueno, eso, es por asistencia también, así que tengo que ir. Ah, mira, entonces, o sea que estás desde las 2 hasta las 7 del colegio en vacaciones, o sea que no tenés vacaciones. No. Ay, estás todo el día en el colegio, ¿haces 3 turnos? ¿Sí, no? En el primer trimestre, sí. Iba en la mañana, iba miércoles por medio, pero después iba lunes, martes, jueves y viernes. Y en la tarde iba a taller de 2 a 5 de la tarde. Y bueno, en la noche entraba 6 y 10 hasta la... Bueno, los martes y lunes salía a las 11 y media. Y después ya salgo 10 y 50. O sea que estás absolutamente todo el día. Entonces, con razón, estás todo el fin de ahí viéndolo a tu novio en la cancha. No debes tener mucho tiempo ni para verlo, sí. ¿Verdad? Uy, y contame un poquito. ¿Tienes hermanos o hija única? No, tengo un hermano de 13 años. Ah, más chiquito. ¿Vos cuántos años tenés? Sí, 18. 18, chiquita también. Tenés un hermanito, entonces qué lindo. ¿Vivís con tu mamá? Sí. ¿Con tus papás? Sí. Qué lindo, bueno. Y contame un poquito ahora, por ejemplo, el día de la elección, ¿quiénes fueron a alentarte? Digamos, ¿quién fue tu hinchada, tus amigos, tu familia? Sí, fue toda la familia de mi papá y la familia de mi mamá. Y fueron a apoyarme todos. Todos tus amigos, obviamente tu novio también. Sí, ahí estaba. ¿Y él qué opina, por ejemplo, de todo esto? ¿Está contento? Sí, está muy feliz, ahí está siempre preguntándome que si tengo algo y así. ¿Sí? Sí. ¿Sabía que venías ahora? Sí, le conté. ¿Sabía? ¿Es la primera entrevista que tenés después de la elección o ya te entrevistaron de otro lado? Sí, es la primera. ¿Sí? Ah, qué bueno, entonces tenemos la primera nota de la reina. Bueno, entonces, Agus, ¿tenés algún mensaje que quieras darle para los chicos, o sea, para las chicas que te están viendo del otro lado, algún consejo o algo basado en tu experiencia que le quieras decir con respecto a la elección? Nada, que se animen a presentarse, que eso, que no vayan por competir, sino por divertirse, y eso, porque es una experiencia muy linda y... Nada más. Totalmente. Bueno, entonces muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y por darnos la primicia de poder conocer un poquito más sobre vos, sobre tus gustos, las cosas que haces, lo que te gusta. Así que bueno, muchas gracias por venir y muchas felicidades y suerte para lo que sigue. ¿Sí? Gracias. Amobla tu hogar con Rubí Muebles. Tenemos muebles de primerísima calidad, juegos de living, colchones y somieres. Juego de comedor, futones. Trabajamos con crédito Banco Macro. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Visa del Banco Macro, su crédito, naranja, en 3 pagos sin interés a precio de lista. Importantes descuentos en compras de contado. Rubí Muebles. Los esperamos en Alcina 430, San Pedro, Jujuy. Bueno, así damos por finalizado este programa, esta nueva edición que fue del programa New Show por RTV Cable. Esto fue lo que compartimos y lo que pudimos dialogar con los chicos de la Escuela Técnica número 1. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven del otro lado. Muchas gracias a ellos por venir acá. Fue la primera entrevista que les hicieron después de la elección, es lo que me comentaban los chicos. Así que bueno, fuimos los primeros en poder entrevistarlos y poder conocerlos un poquito más y saber sobre lo que vivieron.
decidieron en la elección que se realizó ahora y bueno, ahora a esperar las que siguen y por supuesto con el equipo de RTV vamos a estar presente en todas las elecciones siguientes para estar cubriendo y poder darle las noticias, los resultados y las entrevistas para todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos el día sábado en el siguiente programa de New Show y bueno, por último vamos a agradecer también a la gente que me produce, por supuesto, mi cabello de Mandalas Peluquería de Alejandra Carrizo, maquillaje de Roxy Maquillaje, la ropa, por supuesto, de José Fermoselle, que siempre me viste para cada programa, y bueno, el calzado, por supuesto, divino de las chicas de Estile Capirosa. Muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, también a Brisa Valcarce, que me produce las uñas y me hace estos diseños divinos. Así que bueno, para Bri, muchísimos saludos para todos ellos y muchas gracias también. Por último y no menos importante, es quien cuida mi piel en el Ama Tu Spa de Delfina Leaños. Así que bueno, muchas gracias a todos ellos. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente programa.